Si suena. 2003. Con el Cáceres. Bueno, felicitar a Cáceres, creo que ha sido justo vencedor en valoración, en el cómputo global del partido. Creo que no es, lo de los 20 puntos, creo que no es la diferencia real del partido. Ellos, aparte de la energía que siempre ponen, hoy han estado extraordinariamente acertados en el tiro exterior, sobre todo en momentos puntuales, sobre últimos 4 segundos, 5 segundos, siempre han encontrado un triple lejano, un acierto, un 2 más 1. Nosotros en el segundo cuarto hemos estado muy desacertados en los tiros libres, en tiros abiertos cómodos. Luego hemos intentado, creo que el equipo ha trabajado, lo hemos dado todo. Tercer cuarto y cuarto cuarto hemos estado bien, pero la diferencia ha sido insalvable, sobre todo porque luego ha habido un momento que hemos perdido algún rebote y nos ha hecho mucho daño las faltas personales en los hombres grandes. Hemos perdido referencia interior y a partir de ahí Cáceres ha podido dominar el rebote, correr a campo abierto, ellos son muy buenos. Y bueno, no hemos podido, hay que analizar un poquito el partido. Pero bueno, repito, a veces si no estás bien en momentos puntuales y no tienes acierto en tiros abiertos, pues es difícil ganar el partido ante un equipo que trabaja bien defensivamente, que tiene mucha energía y sobre todo ha estado muy, muy, muy acertado, tanto Ventura como Smith, el mismo Jorge Sanz, tiros abiertos en momentos puntuales, que no es un tirador, él hace muchas cosas bien, pero bueno, evidente ahí no se ha castigado mucho. Gente de la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar.